claro, claro. Bueno, espero que se repita lo de los últimos años. En estos últimos años ha habido un aumento de público joven, sobre todo de estudiantes de cine interesados y con inquietudes. Y luego espero que, como otros años, que la programación nunca deje indiferente al público. Pues diversas temáticas que bueno, aún son vigentes en muchos países, ¿no? Por ejemplo, la homofobia, el bullying escolar, grupos de ultraderecha, bueno, xenófobos y homófobos, y no sé, por ejemplo, la burla en el deporte, los nuevos modelos de familia y también pues la diferencia de la sexualidad dentro de la sexualidad, pues el sadomasoquismo. Bueno, consideramos que, claro, los estudiantes de cine son los futuros cineastas, entonces este jurado, claro, está compuesto por alumnos de diversas escuelas y así pueden percibir, o sea, todo lo que hacen otros jóvenes de otros países y con esas temáticas LGTB, pues que vean diferentes realidades sociales y además un cine innovador y con inquietudes y distinto al habitual que pueden ver en las pantallas comerciales. Pues es difícil la salida, todos son films inéditos y hay más de 20 países representados, pero en cambio los distribuidores compran poco, porque no sé, aún tienen ese concepto un poco, yo diría, un criterio heterosexista. Entonces, pues, o consideran que no es cine comercial o que no interesa. Y es una lástima, porque claro, el público lo sabe, y entonces viene al festival, se llena, porque saben que o lo ven aquí en el festival o no, luego no se verá más. Nosotros programamos al cine americano independiente, ¿no? Pero el cine comercial, pues sí, se tocan esas temáticas, pero aún con una perspectiva un poco antigua, o sea, que todavía con finales trágicos y, ¿no?, cosas que un poco incomprensibles, ¿no? Entonces apoyamos más al cine independiente americano. Se podría llegar, claro, sí. Lo que pasa es que está bien que haya, no sé, que haya películas como Brokeback Mountain o Filadelfia, ¿no?, que muestran realidades muy concretas, pero es insuficiente, o sea, es un tanto por ciento mínimo de lo que hace el cine comercial. Entonces estaría bien una fórmula conjunta, ¿no?, del cine más independiente que tuviera más salida. Sí, sí, lo tiene, claro, lo tiene, porque es un medio de comunicación masivo, ¿no?, que llega a todas partes y también pues, con otra labor hecha por las redes sociales y televisivas, ¿no?, que se está cambiando el lenguaje sobre estas temáticas, ¿no? El film argentino presenta, pues bueno, claro, lo que, como en Argentina existe el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues plantea incluso y con tono de humor, ¿no?, si, por qué casarse o por qué adoptar hijos, ¿no? Entonces, claro, esto puede chocar otros países que no tienen esta ley, ¿no? Pero lo muestra con un humor y además es una historia autobiográfica de Pelosi, ¿no? Él mismo protagoniza medio documental, medio ficción. Claro, lo que pretendemos, ¿no?, es la normalización del hecho homosexual a través del cine, pero cine de calidad. Claro, o sea, no. Vemos en el comité de selección, se ve que casi toda la producción del año, que pueden ser entre 300 y 400 films, entre cortos, medios y largometrajes. Y bueno, la producción es la que hay y es suficiente como para que en el cine comercial también se pudieran ver algunas de estas 400 obras, ¿no? Y qué contradictorio, ¿no?, que ellos han aprovechado de la ley del matrimonio, porque claro, ha habido políticos que se han casado del PP, ¿no? Entonces, claro, están en contra, pero luego se aprovechan de la ley que sale votada por el pueblo, ¿no?, la mayoría que vota.
que tendría que ser en todo el Estado, ¿no? Todo el Estado español, no únicamente en Cataluña. Pues está bien que seamos pioneros también en esto, ¿no? Pero era necesaria, bueno, una ley que ya se llevaba luchando varios años y al final pues ya se ha conseguido, ¿no? Bueno, ahorita, ¿qué te voy a decir? Podría ser, pero a ver, por ejemplo, la de la sesión inaugural, el último hombre heterosexual, ¿no? Que bueno, que hace reflexionar mucho al espectador y no sé, y por ejemplo la de la clausura, ¿no? Black Bear, que hace una reflexión, pero también dentro de los criterios y las creencias religiosas en Estados Unidos. Lo toca con un tono de humor. Además está muy bien que lo haga el Patrick Ian Paul, porque él siempre ha sido, yo llamaría blacktivist, y además lo ha hecho también no solo en el cine, sino a través de las series de televisión. Y este hombre, claro, ha influido mucho con las series de televisión. Y bueno, y el largometraje pues es una obra que es inédita, que está muy bien lograda dentro de su línea de activismo político. Cuanta más difusión haya de estas obras, por supuesto que es muy positivo, como 400.000, claro, se pueden ver obras que, claro, es una ocasión única y vale la pena, claro. Cuanta más difusión y divulgación, mejor, y más sobre esas temáticas, ¿no?, LGTB. Que el público no se pierda esta programación, porque si no, ya luego difícilmente se verá, ¿no?